Sabadón presentamos la entrevista del día. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Sabadón? Nos encontramos directamente desde la estación radial 100.1 FM con Fantástica, con nuestro querido amigo Rafael Suardi. Bienvenido a nuestro programa. Sí, muy buenas tardes para todos los televidentes de tu programa. Para nosotros un placer que nos haya cedido este espacio. El placer es mío porque sé que es un programa que se ve a nivel nacional, a nivel mundial, vamos a decir, por las redes sociales también. Y para mí es un placer que muchas personas que no conocen de Rafael Suardi me conozcan por este medio televisivo. Antes de hablar de lo que es ya la emisora, vamos a conocer un poco sobre Rafael. ¿Quién es Rafael? Y un pequeño resumen de su trayectoria, que estuvimos hablando un poco detrás de cámara y en realidad quedé sorprendida. Una gran trayectoria. Sí, sí. Fíjate bien, la trayectoria mía nace desde el año 1985. Yo me transportaba desde este municipio de Jima abajo a Villa Tapia, que existía una estación llamada Radio Variedades, que hoy es Radio Olímpica en La Vega. Y desde ahí me nace la emoción de ser locutor. Entonces estudié locución y desde ahí vengo trabajando. He trabajado en distintos medios de comunicación radiales de la Ciudad Olímpica de La Vega, como es Radio Olímpica, Radio Real, Radio Variedades, Natura FM y varias estaciones más de este municipio que han existido en este municipio. Muy bien, me gustaría saber y compartir con toda esa audiencia que nos sintoniza cómo surge la idea de crear su propia emisora. Ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de donde nos encontramos. Comparta con la gente cómo llega a usted la idea de crear esta emisora. Tú sabes que cuando a ti te gusta la comunicación y tú quieres desligarte de lo que es los compromisos, como anteriormente yo tenía que viajar de la ciudad del municipio de Jima a la ciudad de La Vega y trabajar arrendando espacio como trabajo técnico en electrónica, en instalaciones también de emisora. Inventé algo, una estación, vamos a decir, local por ahora, ¿verdad? Y por las redes sociales y vengo trabajándole a lo que es los artistas nuevos talentos, que son los que tienen la responsabilidad de mantener este género musical que es tan escuchado y que le gusta tanto a nosotros los dominicanos como es la bachata y el merengue. Y estamos en eso, estamos trabajando fuertemente con un espacio de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, con el programa Aquí Solo Suenan los Nuevos Talentos. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando la voz de la experiencia, Rafael Suardi. Nosotros continuamos con más contenido de Sabadón. Pasamos allá al estudio. Usted está viendo Sabadón.